Yo soy profesora de pintura de manualidades y pintura y óleo adherida al Conservatorio Grassi. Les voy a mostrar lo que les voy a enseñar hoy. ¿Se ve bien? No sé si se ve. Ya, vamos a ir por partes. Tengo algunas partes un poco avanzadas porque esto tiene mucho trabajo. Bueno, pero es fácil. Aquí yo tengo una parte acá. No sé si se ve ahí, voy a dar vuelta para allá. Que es del fondo el muro del lado derecho, en el cual uno saca una fotocopia de algún diseño que les guste y lo calcan, ¿ah? Como calcamos en el colegio, en todas partes. Después de eso, yo pinto directo en el MDF o Trupan, como le llamen a la madera. Yo pinto directo, pero en este caso di una base blanca para que se notara más. Entonces vamos a partir por el muro del lado derecho, se lo vuelvo a mostrar. Vamos a partir por este lado. Este muro, vamos a ir por partes. Saludos desde Perú y desde Ecuador. Gracias. Muchas gracias, me alegro que estén conectados. Saludos de Sonia Aulleres, de Narcisa Jesús, Ana María Cruz, saludos desde Perú. Gracias. Muchas gracias a todos los que se están conectando y compartan, chicos, para que todos puedan ver este proyecto. Ya, entonces, nosotros aquí vamos a trabajar primero que nada para dar la textura con. Esta es la línea de textura granulado blanco. Realidad, no, dice blanco, pero es un color crema, ¿sí? Entonces, con eso vamos a dar la base de lo que son las piedras del lado de acá, que son como, en realidad, como ladrillo. Entonces, echamos un poquito de la pasta y con una espátula vamos a ir aplicando. Generalmente, yo le pongo en la punta y le voy tirando así, ¿ven? Después que uno calca el diseño, yo este diseño lo calqué y después le pasé un lápiz permanente para que no se me borre cuando voy haciéndolo, porque si es con lápiz de mina se borra y se mezcla todo y si no tienen experiencia queda la crema. ¿Ven? Así se va poniendo la pasta de textura esta eterna, que es muy buena, muy linda. Se pueden hacer muchas cosas, yo tengo muchos modelos más para hacer. Que lo voy a hacer en forma online. ¿Ven? Así uno tiene que tener paciencia así para esto, ¿eh? Ahora, si les cuesta trabajar con la espátula, también lo pueden hacer con un pincel. Pero con el pincel, lo que pasa con el pincel es que tienen que ponerle harta cantidad o ponerle dos manos, porque si le ponen muy poco, queda plano. Y la idea es que quede levantado como solo ladrillo. Bien, voy a sacar más pasta. Esta es la base de todo lo que vamos a hacer, pero con diferentes texturas. Por ejemplo, aquí. Les voy a decir algo para que sepan, porque siempre puede pasarle a cualquiera. Si ustedes se pasan del otro lado y se les borra la separación con un pincel, lo pasan, limpian, vuelven a pasar y le queda la separación. Porque la separación hay que tratar de que no quede de esta textura, porque si no, después no se ve bien. Pero se puede corregir, ¿ven? Entonces queda perfecto. Seguimos. De esto no vamos a hacer mucho porque
Si no se van a aburrir. Porque es todo lo mismo, es todo este pedazo lo mismo. Todo este pedazo de acá, porque el muro, todo el muro del lado derecho. Los que están viendo el vivo, que comente si se ve bien y si se escucha bien. Porque la otra vez hice uno y me decían que no se escuchaba. Ya, supongo que esa parte está entendida, entonces vamos ahora a seguir con esta otra parte. Aquí vamos a ocupar la línea de textura hierro micaseo, que es esta. Se escucha perfecto, dicen. Qué bueno. Esto siempre tienen que revolverlo un poco porque se va el líquido para arriba y la idea es que quede. Que yo tengo otro ya que ya está más viejito. Pero bueno. Ya. De ahí toman un poco de este. Este es negro, negro. Vamos a limpiar el área de trabajo, como dice el profesor Kalema. Entonces, acá vamos a rever un poquito. Hacemos lo mismo que hicimos el otro lado, pero en todo lo que son esas piedritas. Ahí, aquí da lo mismo que uno se pase un poco, ¿no? Porque las piedras pueden estar todas juntitas. No hay problema, ¿ven? En el fondo es lo mismo con la diferencia que acá. Es menos simétrico que ahí en realidad. Aquí, si se sale un poco y queda la piedra más grande, da lo mismo. Ahora esto ustedes tienen que dejarlo secar. Bueno, yo lo dejé secar de un día para otro, pero también lo pueden secar con una pistola de calor, con un secador de pelo. Pero yo prefiero siempre dejarlo de un día para otro porque de repente hay cosas que uno las seca con, cuando son con textura, uno lo seca y queda seco por fuera. Pero adentro sigue húmedo, entonces cuando uno va a poner la pintura, ahí queda crema. Porque se desprende todo. Entonces yo prefiero que lo dejen de un día para otro, ¿ven? Ahí me cayó un poco al lado, no importa. Puede ser una piedra más grande. Saludos desde Perú, desde Lima y desde Piura, de Yolita y Carmen. Ay, qué bueno que esté conectada la gente de Perú. Pero son todas alumnas de Kalema. Ya vamos a hacer la última aquí. ¿Ven? Así queda, ¿ven? Ahora, lo importante es que tienen que dejarlo siempre así, no levantado, porque si queda levantado chorrea.
lo dejan así de un día para otro o lo secan con el secador. Ya. Y con la masa de la televisión, como dicen, y aquí les voy a mostrar lo que yo ya tengo avanzado. Saludos desde Chile, Karen Sobino. Ay, mi querida alumna Karen. Qué bueno que estén conectadas. Ya, que compartan, dile que compartan. Ya, entonces, aquí vamos a partir con, vamos a hacer esto de un lado, vamos a hacer con las pinturas. Vamos a dar vuelta el papelito. Bueno, saludos de Perú, mucha gente de Perú presente. Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Ya, A veces se me quedó un color de adentro. A ver. Vamos, este aquí se me quedó de adentro. Ya. Aquí vamos a trabajar. Hay una cosa, chicas, que aquí uno tiene que tratar de trabajar con los colores que uno quiera. Yo hice una puerta de esa, la hice en un bastidor y la hice con colores similares, pero no iguales. Entonces, ustedes pueden poner los colores que ustedes quieran. Yo solamente les doy una guía de lo que yo hice. Pero aquí es a gusto cada cual. Ya, entonces vamos a poner ese y vamos a poner un poco. De blanco antiguo. Ese es en azul prusia. Ya. Entonces aquí. Mezclamos un poquito de azul prusia con el blanco antiguo y le vamos a ir poniendo sospeché que va a ser eso. Bueno, entonces la luz en este caso, en este cuadro, siempre los cuadros de dónde viene la luz, si viene del lado derecho o del lado izquierdo. En este caso la luz viene del lado derecho, entonces todo lo de las piedras del lado derecho va a ser más claro. Entonces aquí partimos con el azul. Vamos mezclando los dos tonos para que quede un poquito, unas partes más oscuras, unas partes más claras. Esto ya está súper seco, ¿ven? Y de ahí le ponemos el blanco antiguo. Preguntan cómo se llama la técnica. Es que estas son, solo es técnicas con texturizadores. Con los texturizadores que yo uso, que son de la línea Eterna. Hay varios más, ¿eh? Hay unos mucho más gruesos para hacer otro tipo de cosas, pero este es muy lindo, me encantó a mí. Te ocupan con el mismo pincel, van dando diferentes tonos. Sin miedo. Después vamos combinando con este, que es el siena natural. Le vamos metiendo un poquito al lado del azul, que vaya dando otros tonos, ¿ven? Entonces ustedes van jugando con el color como quieran. No sé si se ve bien o no.
Aquí no se preocupen que se tape porque aquí después hay que retocar las líneas. De todas maneras, porque tiene que quedar todo bien cubierto. Es una guía, más o menos una guía para que ustedes no se pierdan tanto. Preguntan cuál es la base del trabajo. Drupal. ¿Ven? Cuando yo puse amarillo aquí, como me quedó, yo pongo acá de nuevo. Esto nos lleva a un orden así específico, porque tenemos que aprovechar la pintura que tengamos en el pincel, porque de partida todas las piedras y todo no son todas iguales. Aquí empezamos en algunas partes a oscurecer un poquito. Vamos a sacar más blanco. Esto tiene aquí para sacarlo así, pero yo prefiero abrirlo en este caso porque es más rápido. Ya eso lo vamos a dejar secar un poquito, vamos a seguir más abajo y después damos los otros tonos. Voy a echar por mientras el color que vamos a poner después. ¿Se entiende? Es fácil. Es jugar. Jugar con los colores. Cualquier duda que tengan después, me pueden escribir o mandarme, me pueden mandar al WhatsApp, a mi correo, a mi fanpage, todo. Mi nieto que me está ayudando, que es un artista también, pero no de este tipo de artista de pintura, él se dedica a la música. Me está ayudando y él va a poner ahí, se llama Sebastián Oseslin, y él va a colocar ahí mis páginas sociales. Para que ustedes cualquier duda me escriban. Julia pone, muy buenas tardes, bienvenida, muchas gracias por su participación en este gran evento internacional. Gracias, gracias a ustedes por estarme viendo. ¿Ve? Y le empezamos a colocar un poquito del tierra de siena tostada. Y ahí vamos a lograr otros tonos. Lo ideal, sí, chicas, es una cosa, que cuando ustedes estén haciendo esto, hagan todo el muro X, por ejemplo, de este lado, todo de una vez. No como yo que le dejé una parte aquí, porque si no, aunque uno no quiera, si le pones menos o más, te va cambiando, no te quedan los mismos tonos. Pero vamos a tratar de hacerlo lo más parecido posible. Pero lo ideal es que uno, cuando parte con un muro, lo termine. Y después parte con el otro. Al lado de acá, al lado derecho, que es la lado de la luz.
Le vamos poniendo más blanquito, ¿ven? Espero se entienda. Y ahora justamente voy a empezar un paisaje con rocas, muchas rocas. Ven, que no tienen que quedar todas iguales, pero parecidas. Acá volvemos un poquito más de oscuro, azul. No se ve, Sevita. Bien, súper. Pudieron acercar más la cámara y se ve perfecto. Ven, ahí dejamos secar otro poco para darle después los colores más claros. O sea, el blanco cálido, que es el color que con el que iluminamos todo. Pero también cuando den la última luz también, porque no se les mezcle tanto, pueden hacerlo así y van ponceando. Entonces ahí les queda la luz. No se les matiza tanto la luz con los otros tonos, ¿ven? Lo hacen ponceándolo así. Ahí lo voy a hacer porque si no acá me voy a pasar a llevar las manos con lo que está fresco. Después vamos a terminar eso que se seque un poco y lo vamos a terminar dándole los otros colores. No, un toque más de luz con este color con blanco. Pero entonces hay un. Ya está. Hace tanto calor ahí que ya está casi seco. Dicen, usa tres colores, profe. Uso cuatro. Uso el azul, el siena tostado, el siena natural y el blanco antiguo. En eso. Acá vamos a usar otro color. Les voy a mostrar así para que esas piedras, esas son las piedritas, ¿ven? Mira. Esa es la que vamos a hacer ahora. Acá. ¿Por qué tengo dos sin hacer? Porque en esta vamos a hacer el fondo primero. Y en eso después vamos a dar la luz a las piedras. Perdón. Aquí vamos a hacer el fondo y las luces, porque es el que hice ahora que está húmedo. Ya me había perdido, ¿viste? Ya. Entonces ahora vamos a ocupar el siena natural. Verónica Muñoz manda saludos. Saludos de Calama. Ah, mira, mía de óleo. Profesora de Calama también, muy buena profe. Angie Pinta manda saludos también. Muchas gracias a todos. Compartan si quieren que otras personas lo vean.
Ya, ahora vamos a dar el color de fondo acá primero que nada. Vamos a poner esta tierra entre medio de las piedras, nos vamos metiendo. No con mucha pintura, media como aguadita así. Teresina Guantecura manda saludos también. Ay, qué bueno, de Perú se me equivoco. Gracias. Ven, aguadito, se mete dentro de las piedras. Aquí sí que no les queda nada blanco. Inclusive hasta por la orillita y se tienen que meter. ¿Ven? De Chile, te dicen. Ah, ya. Creo que todo esto hay que darle su tiempo de secado. Pero, por ejemplo, hay cosas que en vez de terminarla aquí, que yo, me faltan todavía en el cuadro, lo vamos a terminar directamente en el cuadro, ¿ya? Porque, como te digo, como yo no voy a usar secador y todo, pues si no nos vamos a demorar mucho, les voy a hacer algunos detalles directo en el cuadro. Ya, ahora, eso como una aguadita se seca rápido, y le ponemos ese mismo tono, otra aguadita, con el tierra de siena natural y le vamos a ir pasando así como ponceando también por entre medio, pero en algunas partes más, unas menos, porque es el muro y los muros nunca son parejos. ¿Se entiende, chicos? Ahora vamos a tomar un poquito de tierra de siena y le vamos a poner una pizquita de blanco antiguo. Y le vamos a ir dando, como las piedras están en relieve, les vamos dando la luz siempre al lado derecho, porque acuérdense que la luz viene del lado derecho. Dicen que sí, se entiende. Y gracias por enseñar esta técnica, queda preciosa. Gracias, me alegro que les guste. No cada vez que hace técnica nueva, porque esto yo un día se me ocurrió y dije, voy a ver qué trajo con estas maravillosas pinturas de terna de textura. Y de repente se me ocurrió y dije, bueno, veamos lo que resulta. Y en realidad me encantó. Me encantó lo que se puede lograr. Y ustedes también pueden lograr lo mismo y más. Si buscan en internet, Pinterest, en todas esas partes salen un montón de puertas. Y busquen la que tenga más piedra y lo hacen con más piedra, o marinas con roca, o piedra a la orilla de un río. Todo eso se puede hacer. Preguntan cómo se llama su técnica. No, yo no, como yo la inventé, yo la pongo nomás, trabajo con la línea de texturas de Terna.
Aquí también la vamos a poner porque tiene una pequeña lucecita, así como que no quiere la cosa, las piedritas con azul. Se pueden hacer con gris, en diferentes tonos, pues, como uno quiera. Y toman al tiro la fuerza de la piedra, ¿ven chicas? Miren, para que lo vean mejor de ella. ¿Se ve? Sí. Ya. Qué bueno. Ya. Ahora vamos a pasar el final de todo esto, porque esto va después delineado todo, ¿ya? Como está aquí o sea, como lo voy a hacer en el cuadro, porque tampoco lo delineé para después mostrárselo cómo se hace. Vamos a dejar eso ahí. Y nos vamos. A una parte que también lo voy a tapar acá abajo. Nos vamos a ir a la puerta. Se me olvidó ponerle más tinta a este. Vamos a ver si lo puedo sacar. Vamos a esperar un poquito. Ahí sí. Ya. Entonces, bien. Listo, listo, listo. Entonces vamos a trabajar la puerta. ¿Ven? Trabajamos los dos lados y ahora vamos a trabajar la puerta. La puerta la vamos a hacer con tierra de sombra natural la base. Esta la hacemos con pincel. Puede ser un pincel finito o uno más grueso, como ustedes quieran. Yo siempre, cuando son cosas así muy pequeñas, prefiero que no sea un pincel muy grueso para que no se pase. Aquí hice lo mismo. Transferí la puerta, le pasé un lápiz permanente a todo el diseño para poder pintar y que no se me perdieran las tablas que había calcado. Ya, entonces nos vamos con el tierra. Ah, pero antes se me olvidó decirle que en esta parte aquí no termina, pero bueno, pasemos después. Es con negro toda esta parte de aquí, donde está la oscuridad de la entrada de la puerta. Pero como ya puse la pintura, vamos a poner este primero y después vamos a pintar ahí arriba. Siempre cuando ustedes pinten lo que sea, barran bien la pintura, que no les quede apelotonado. Si ponen muchas, sacan donde pusieron y siguen en el otro tablón. Que no les quede, que les quede parejita. O sea, igual la madera tiene sus nudos, sus cosas, pero en este caso no puede quedar con textura como de piedra. La idea es que quede parejito. Hasta ahí nomás.
¿Cómo estamos de hora, mi amor? Son las 7. 7:05. Tenemos hasta las 8. No. 7:30. Sí, 8. No, no sé. Hora y media, hijo. Hora y media, empezamos a las 6:30. Hasta las 8. Bien, ahí van, va quedando el color, como pareció el color de la madera. Pero acá, donde viene lo entretenido. Aquí lleva una tablita que yo me la salté, así que ahora la voy a hacer. ¿Ven? Ya, ahora vamos a partir con la parte de arriba que tiene, vamos a poner los otros colores que viene el siena. Siena y aquí tengo siena. Ya, ahora con este color vamos a matizar este color con el que teníamos. A un lado. Para que vaya apareciendo maderita. ¿Ven? Se fijan que no es difícil, solo es de paciencia. No se ponen música, una música que les guste, no se dan ni cuenta, van a tener el cuadro terminado. Saludos desde La Serena, de Betty Bruna. Ay, ella es la directora de Chile del Conservatorio de Gracia, del cual yo pertenezco. Ella es la directora de Chile y la Marisa Cambón Gracia es la de Argentina. Muchas gracias por estar viendo el vivo. Ya, entonces ahora, igual vamos a seguir para allá, pero para irle dando más fuerza le vamos a dar, vamos a poner el este el siena natural. Ahí lo vamos matizando, ¿se fijan? Volvemos a retocar. Volvemos a este otro lado lo mismo. ¿Ven que va apareciendo un poquito más de maderita o no? Y volvemos con el color tierra natural.
Y volvemos con el de recién, ¿eh? Este trabajo también se puede hacer en óleo, queda muy lindo. Lo único que sí que tenemos que respetar un poco el tiempo de secado. O sea, la idea es dar el primer color y dejar secar hasta el otro día y el otro día dar los otros dos tonos. Porque si no se mezclan entre sí y queda cualquier color, menos el que queremos. ¿Ven? ¿Cómo va quedando? ¿Se ve bien? Sí. Sigamos entonces con la última tablita. O sea, la penúltima. De este tipo de proyecto pretendo hacer mucho en el por el Conservatorio de Grassi en la Tecnicatura de óleo o acrílico o pastel, no sé, lo que quieran, pero creo que en todas las con todos los productos que uno use, óleo, acrílico, pastel, cualquiera, va a quedar bello. Ya, aquí vamos a Yo no había marcado bien el tablón de aquí, pero yo ahora lo voy a hacer a pulso nomás. Sí. Entonces damos la luz arriba de la tablita. Ya, entonces le dimos un poquito del mismo color y ahora le vamos a poner un poquito del color con blanco para que se note más la luz. Ahí. Esto hay que dejarlo secar un poquito para dar más luces. Y la parte de acá es la que les dije yo que iba con negro. En realidad no es negro solo, ¿eh? Yo siempre no aplico nunca el negro solo para nada, sino que yo le voy a poner aquí, tengo un poquito de tierra, lo mezclo con el negro y hago casi un negro, pero no es. Ahora también pueden ocupar el marrón africano, a ver dónde está. El marrón africano. El marrón africano igual es un poco más claro, entonces yo prefiero prepararlo con el tierra y ponerle un poquito de negro, que parezca negro, pero no va a ser negro. ¿Ven? Qué fácil. Entonces el fondo, que después lo van a ver en el cuadro, el fondo donde está la puerta. Además la puerta trae un poco negro, o sea, color oscuro aquí, en diagonal, porque la puerta está un poco abierta.
Por eso, yo le aclaro, porque mi alumna seguro que me van a decir, ¿por qué la luz la puso al otro lado? Si la luz viene del lado derecho y usted la puso al lado izquierdo, porque la puerta está un poco abierta. Entonces, al estar abierta, la luz da para el otro lado. Ya, entonces vamos a aclarar un poquito más con... con el mismo, vamos a usar ahora el mostaza. Con el mostaza y blanco vamos a iluminar las, ¿cómo se llama? Las tablitas. Con la mostaza vamos a aclarar las. Entonces ponemos el blanco me encanta este blanco el blanco cálido hermoso me encanta para hacer flores blancas quedan pero bellísimas con una pizquita de mostaza. Más blanco que mostaza. Entonces ahora le vamos a dar un poco, no, aquí muy blanco. Le vamos a los dos colores que yo puse, le vamos a poner un poquito del tierra, siena, de este. No, estoy mal. De este, el siena, de este. Un poquito porque se nos va a quedar demasiado, demasiado. Entonces ahora. En el pincel le vamos dando la luz. Que mejor que lo pongan aguadito para que les corra y si es necesario se retoca después. Pero que no les quede pelotones. ¿Ven? Ahí van dando la luz. Ya. Y acá también un poquito. Falta que arriba. Un poquito. Y nos falta el palito al lado. Que es este color. Puro, yo le puse, pero después le ponemos luz. Y ahora con el mismo amarillo, ese con
Le pusimos a la luz de ahí, le damos un poquitito aquí. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ver toda la puerta. Mejor dicho, casi toda la puerta. Porque acá me faltó la puerta. Ahí está. ¿Qué les parece? Bueno, bonito y barato. Ahora acá, ustedes se rescatan. Yo acá no había dado las luces tan claras como arriba. Hay dos opciones. Ustedes las pueden, se lo voy a volver a mostrar. Ustedes pueden dejar iluminado así nomás o más oscuro como acá, como ustedes quieran. Pero acá, ¿por qué está más claro? Porque como la luz viene de acá, sí, se supone que ahí da un poco más de luz. Pero lo pueden dejar de cualquiera de las dos maneras. ¿Ya? O pueden darle luz a todo. Aclarar un poco más todo lo que está acá. Vamos a terminar mejor para que no se confunda. Bella, primera vez que ven esta técnica. Rústico, natural, súper. Gracias. Eso, esa es la idea, que se vea bien rústica. Después, mi nieto le va a mostrar acá en el muro de atrás, tengo varias otras puertas estas. Ya, entonces, ahora vamos a tomar el cuadro para hacer los detallitos que faltan. No sé si alcanzan a ver ahí. Yo las piedras de acá arriba no las hice aparte porque en realidad es lo mismo que acá, solamente que estas son más grandes. No sé si alcanzan a ver. Y se supone que eso está arriba, más arriba, entonces se supone que no le da tanta luz como les da a las de acá, que la luz viene de este lado. ¿Ya? Ahora, acá por ejemplo tiene como una... como un, ¿cómo se dice? Una, ay, se me olvidó, que tiene las puertas. Una bisagra. Una bisagra ahí, y por eso está marcado con oscuro y con los cuatro puntitos. Y acá también tiene como una oscuridad en esa parte, la puerta. Ya. Pero ahora vamos a ir a lo más complejo. Todo ha sido fácil, ¿o no? Ahora vamos a lo difícil. No. No es difícil, pero todo tiene arreglo. Siempre cuando ustedes vayan a pintar, piensen que aunque se equivoquen, lo que sea, en lo que sea, todo tiene arreglo. Todo se puede arreglar. Nada es como tomarlo y botarlo, nada. Todo tiene arreglo. Si no, pregúntenle a mi alumna. Ella le van a confirmar lo que yo digo. Ya, entonces ahora vamos a hacer esta separación de estas piedras que le da más fuerza el cuadro, y lo vamos a hacer con esta tierra que yo hice con tierra y negro. ¿Ya? Entonces ahora vamos a ir a la separación de esto. Yo por eso les decía que trataran de que no pasase de donde estaba marcado con el, porque eso no lo podemos dejar marcado con el, ¿cómo se llama?, el lápiz permanente. Si esto es una pintura, tiene que ir con pintura. Entonces aquí vamos separando con pinturita todas las piedritas. Y eso le da mucho volumen. Si les queda muy gorda, no importa, voy con un pincel cualquiera. Si les queda muy gorda, ustedes le hacen un poquito así
y lo fuman para el lado que no se note como un tan gordo, ¿ves? Y ahí lo arreglan. Pero tampoco tiene que ser todo tan delineado, todo tan igual, porque se supone que esos ladrillos se van poniendo unos son más afuera, otros más adentro, van quedando dando diferentes luces y sombras, ¿ya? Está quedando divino, dicen, hermoso, bello. Qué bueno que les guste. Me encanta. Bien, ahí me quedó muy gordo para mi gusto. Entonces tomo el pincel y el fume me va a quedar un ladrillo más oscuro que otro, pero no importa. Y ahora, si igual no le gusta que les quede tan oscuro, le ponen el nuevo color y vuelven a arreglarlo. Pero todo tiene arreglo. En algunas partes sí queda, a veces queda demasiado finito, pueden retocar. Ya, ahí donde me quedó, donde corrió un poco el negro, no me gusta cómo quedó. Y como yo soy testaruda, lo voy a arreglar al tiro. Porque si no. Para que vean que todo tiene arreglo. Aprovecho. ¿Ven? Aquí no ha pasado nada. Ya. Ahora vamos a seguir con otra cosa. Con esta parte. Tampoco la terminé porque la idea es que lo vieran acá en vivo y en directo. Marisa Cambón dice: Felicitaciones, Sandra. Muy clara la explicación y se ve increíble, lindísimo. Ay, gracias. Ella es la directora del conservatorio, gracias al cual pertenezco, de Argentina, y para mí es un honor que ella esté en mi vivo. Gracias, Marisa. Ya, aquí vamos a trabajar con este. En el acrílico, cuando no trabaja en acrílico, o sea, en bastidor, en trupán, aquí como acá, está hecho en un marco de trupán. Siempre el soporte en el que uno pinta es chupa la pintura. Entonces, lo ideal es que ustedes lo dejen de ahí un par de días y después lo vuelvan a ver. Y si le falta más luz, retocan la luz porque como absorbe, y se supone, y siempre el color oscuro absorbe el más claro. Entonces, de repente ustedes lo ven y dicen, uy, la luz ya no está. Entonces pueden volver a darle luz y retocar para que le quede hasta donde a ustedes les guste. Yo por eso yo pinté aquí, puse. Pero no lo seguí porque aquí yo le puse bastante amarillo, pero ya se fue. Entonces ahora vamos a hacer esta parte. Como le dije, como la luz viene de aquí, este lado es más luz y este, todo el lado derecho es más claro. Aquí se ve un poco más izquierdo, más hacia la izquierda porque la puerta está abierta. Está un poco abierta, entonces la luz está más de frente ahí. Ya, ahora vamos con la parte de abajo. Nunca pongan mucha, más vale que pongan pintura aguadita, nunca pongan mucha pintura espesa porque si no, no les corre, ¿ven? Entonces, y la idea es que aquí corra. Y además que para que vayan matizando con otros tonos. Porque esto es una casa
yo digo de campo, digamos, un portón de campo, entonces esto no puede estar tan parejito aquí, tiene que ser más manchadito. Entonces lo vamos matizando con el color de tierra para que vaya quedando como que hay tierra, que llega un poco de luz. Y este lado igual, a este lado le ponemos varios colores tierra, lo vamos matizando. Y le vamos cambiando los tonos, ¿ven? Que no quede algo tan plano. Y solamente así, en forma horizontal, van las manchitas. Entonces aquí igual vamos a poner este color. Un poquito de blanco. Para que se vea más iluminada esta parte de la luz. Y ahí por ahí lo va a mostrar mi nieto después. Hice una puerta también y afuera puse una gallina. ¿Ven? Que no quede parejo. Y acá mezclamos con este color para que tampoco nos quede color tan claro. El marco que llevas es de madera. De madera. Está todo hecho en trupanes. Esto es una pura pieza, ¿ven? Ahí dedica la profesora Calema que haga. Yo le vi en su local el otro día cuando mostró, yo vi que tenía un marco parecido a este, muy parecido. A las que son de Perú. Acá yo también les puedo decir cómo comprarlo. Ya, ahora, de ahí ustedes lo firman. Y ahí quería listo el cuadro. Ahora les voy a explicar. Acá yo les di el marco. Le puse tierra. Esta tierra, que siempre se me olvida. Siempre, tierra de sombra natural. Le di la base. Y en algunas partes a pincel seco. Los cachitos así a pincel seco. Le puse un poquito de amarillo. Mostaza. Con blanco. Y ahí por eso que quedó. Así, más claro en algunas partes si lo logran ver ahí, las patitas, por ejemplo, ahí ven que queda un poquito más claro, le di a pincel seco. Y después lo dejé secar, le di una mano de betún de Judea, suavecito. Después que puse el betún de Judea, lo dejé secar y lo lijé y quedó suavecito. Y después de eso le puse un poquito de cera de piso a todo el marco, lo dejé secar y le saqué brillo con un chapito. Y está suavecito. ¿Ya? ¿Cuánto falta? Son las 7:34. Quedan 25 minutos. Ya, quiero que me hagan las preguntas que quieran para yo, cuando aprecio de que para contestárseles, después mostrarle algunas de las cosas que yo he hecho. Yo en realidad no quise pintar todo esto en vivo porque era mucho y yo empecé con el reloj puesto y en 1 hora y media no alcanzaba a hacer nada. Entonces preferí que me quede tiempo, pero mostrarles todo. Ahora, si tienen alguna duda o algo, pregúntenme y yo les contesto con mucho gusto. ¿Vieron el dato de dónde comprar la madera?
Mira, que me manden su dirección, algo a mi WhatsApp. Yo tengo algunas de estas piezas para vender, pero yo puedo encargar inclusive de otros tamaños. Más chica, tengo diferentes tamaños yo. Pero este era el que más me gustaba para la puerta, porque no era cuadrada, entonces me resultaba fácil hacerlo acá. Pero yo les puedo conseguir diferentes tamaños. Si escriben a mi WhatsApp, y yo les mando toda la información. ¿Cera de cuál? Cera de piso incolora. La cera de piso incolora, ustedes le ponen ahí, lo dejan secar y cuando está sequito, le pasan un trapito, ¿ah? Y sale con brillo. Si ustedes lo ven aquí, está brillantito y está suavecito. Para eso. Ya. Si quieres, muéstrale por mientras. A mi nieto le va a mostrar las cosas que yo he hecho, algunas cosas que yo he hecho, digamos, con esta técnica, porque por cuadros tengo muchas diferentes técnicas, pero esto es lo que yo estoy enseñando ahora y es lo que me interesa que vean. Sí. El número está fijado en un comentario. Está en las redes sociales de la profesora. Espero les haya gustado. Cualquier cosa que quieran, como les digo, yo por el conservatorio, gracias, voy a hacer clase online de pintura acrílica, óleo y pastel tiza. Pero todo pintura artística, o sea, digamos, no digamos artística, digamos lo más parecido a las cosas reales, a las cosas lo más realista posible. Yo siempre quiero siempre llegar a, ojalá algún día llegue al hiperrealismo, pero es difícil, pero lo más real posible y que sean técnicas fáciles en las cuales ustedes puedan manejarse y hacerlo y lograrlo. Y me encantaría mucho que los que están viendo, si hacen esta técnica, en algún momento me manden por WhatsApp algún trabajo hecho para yo ver que lo entendieron y si tienen dudas que me digan. No, 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 no me acuerdo de esto, no me acuerdo del otro, y yo les con todo el gusto les voy a explicar de qué se trata y cómo se hace. 350 cura, dice, la felicito, profe, me encantó, gracias por compartir. Y Sonia Abulleres, profe, la felicito, buenísimo, esperamos vernos pronto en las clases. Sí, yo lo que más quiero es también estar en, digamos, en vivo, o sea, trabajar en presencial, pero con esto de la pandemia. Todo el 2020 no pude hacer nada. En realidad mis alumnas tampoco quisieron online, algunas no le pega mucho la tecnología, otras decía que no había como tomarse un cafecito y compartir acá. Pero yo creo que si este año como van las cosas, yo voy a empezar a hacer clases online porque en realidad me encanta pintar, me encanta enseñar y este año que pasó fue muy duro y terrible para mí, entonces yo creo que es una forma de yo poder también sacarme un poco esta depresión que nos ha llevado a todos con el asunto de la pandemia, poder realizar algunas cosas y estaba en la pandemia, estuve pintando algunas cosas, pero no como yo, la cantidad que yo hubiese querido, porque en realidad había días que no tenía ganas de nada, como yo creo que a todos ustedes les ha pasado, pero si hay algo que es una buena terapia, es pintar. Yo se los digo porque la pintura les cambia la vida a todos. ¿Ya? Está el comentario fijado con el contacto de la profesora, el Instagram, el WhatsApp y el mail.
Que pregunten lo que más quieran. Si quieren saber algo con respecto a alguna técnica, yo se los digo. María Inés manda sus felicitaciones. Julia también. Marco Antonio Figueroa también. Ay, Gracias. él es el Calema, qué bueno. Sí, saludos cordiales de Chimbote. Sí, es sin bote. Qué bueno. Y aquí vi un marco, Marco Antonio, aquí hay un marco el que puedes hacer tú, este marco lo puedes hacer tú. Yo te vi uno un día que tenías ahí para todas tus admiradoras, para todas tus alumnas, hacer este marco. Y podrían trabajar estos proyectos, ellas. Así que a trabajar con los marcos Calema. Miren, como les digo, les quería comentar que aquí, por ejemplo, pueden trabajar, también pueden hacer proyectos más pequeños, pero el problema que hay que, por ejemplo, si lo hicieran aquí, tal vez los muros queda bien, pero el problema es que no tenemos nada de camino, nada de entrada ni a la casa ni nada, o sea, no, queda muy, muy pegado abajo, por eso que no. Yo esta muestra la hice solamente para que ustedes comprendieran cómo se hacía la puerta. Pero en realidad esto ya no, pues ahora yo lo elijo y hago otra cosa acá porque en realidad queda como muy corta, como muy, queda solamente este espacio para eso y eso nada. Hay que darle perspectiva y con eso no tenemos perspectiva. Ya, ¿quién más quiere preguntarme algo? Esperemos a ver si será alguna pregunta. Mientras voy a escribir el contacto. Mi nieto le está mandando los contactos para las redes sociales para que se comuniquen conmigo. Y yo quiero de nuevo agradecer a Carema por su invitación. Estoy feliz de haber participado y él sabe que cuenta conmigo para cuando quiera que participe. Y igualmente a Producto Eterna, a Cristina Importaciones, que me auspicia con todas las pinturas para estos trabajos. Bueno, me voy a empezar a despedir porque darle el pase a la otra profesora y me alegro mucho que por todas las que estuvieron mirando el vivo. Un besito para todas y espero verlas pronto. Chao, chao.